Sí, señor. Y al final terminan, Chalo, siendo 7 goles que premian a las personas. 7 goles que premian a las personas que acompañaron a Millonarios esta noche en el Estadio del Campín. Y que venían para eso, seguramente para espectáculo, y el hincha neutral de cualquier otro equipo del fútbol profesional colombiano disfruta eso, la cantidad de goles. En un partido que tuvo distintos condimentos, un planteamiento de América que nos sorprendió por la decisión de Alexander Guimaraes de dejar la responsabilidad de las bandas a un solo jugador en cada uno de los carriles y de tratar de sostener con eso a una de las fórmulas que tiene Millonarios para hacerle daño a sus equipos rivales, algo que le funciona realmente al equipo de Alberto Gamero, que va de arranque agresivamente a buscar el partido. En los primeros 10 minutos ya había generado 3 posibilidades, parecía estar acumulando argumentos para irse ganando al término del primer tiempo, y viene luego un pasaje pequeño, 3 minutos, en los que parece desconectarse mentalmente Millonarios. América, a partir del trabajo individual que tiene, porque es que tiene una muy buena nómina para ser protagonista del campeonato, sobre todo a partir de lo hecho por Carlos Darwin Quintero, que se movió durante todo el partido, apareció por distintos sectores del campo, y de Adrián Ramos, que es un jugador solidario, que piensa en colectivo, que desciende para recibir de espaldas, que se convierte en ese carro de limpieza a veces, hace el trabajo sucio para que Facundo Suárez pueda recibir en mejores condiciones. En ese ratico América se montó en el juego y al minuto 21 consiguió la primera anotación a través de Suárez. Se juntan justamente Ramos y Carlos Darwin Quintero y termina anotando el América de Cali a través de Suárez esa primera anotación que sacudía a los hinchas en el Campín por cómo se había desarrollado hasta ese primer tiempo el partido esta noche en el máximo escenario de los capitalinos. Millonarios me parece que no desespera, sigue tratando de hacer lo mismo, viene después esa chilena de Macalister Silva que podía ser uno de los mejores goles del campeonato, y al minuto 30 empieza la remontada, que tuvo diferentes elementos y diferentes motivos para construirse y para llegar a esa anotación. El primero, a través de la jugada de pelota quieta, doble cabezazo en el área, casi siempre es gol. El primero que gana arriba es Andrés Ginás, que a mí me parece que en términos generales tuvo un partido correcto, no solo ahí, sino cuando Millonarios no tenía la pelota, para tratar de respaldar ese trabajo y para estar atento en los cierres, y Arias a segundo palo para conseguir su primera anotación con la camiseta del conjunto embajador. 7 minutos después, una jugada en la que aparece Cortés, el mejor jugador hoy del equipo de Gamero, porque en casi todas las acciones ofensivas tuvo influencia, entregando muy bien la pelota, controlando de manera exquisita en esos balones que vienen en profundidad y que no son tan fáciles de controlar. Tiene esa virtud de Oscar Cortés, y a partir de eso alimenta la estructura ofensiva del equipo embajador. Es al 37, pasa por él, luego Macalister Silva le mete un pase muy bueno a Leonardo Castro, que con lujo y recurso también termina de taco venciendo al portero Diego Noboa. Corría riesgo Millonarios, y lo decíamos a esa altura del primer tiempo. Ojo con Montero, que sigue insistiendo en un camino que está lleno de espinas, tratar de jugar a ras de piso, como está la pelota, como está la cancha. Había perdido ya varios balones así, que eran capturados por jugadores del América de Cali y que representaban de verdad dificultades para Millonarios. Llega el tercero muy rápido, arrancando el segundo tiempo, no deja ni siquiera instalarse a esas modificaciones que había hecho el América de Cali para la segunda mitad, y responde Millonarios muy rápido, y le cuesta a América asimilar ese gol de Macalister Silva, después de, lo veníamos mencionando, un tremendo control de Oscar Cortés en velocidad para asistir a Macalister, que con tiempo y espacio define. Después América un poquito más con amor propio, tratando de ir al frente, no con tanta claridad, Millonarios ya intentando hacer fútbol control, el desgaste natural también de pelear el partido en otra zona, y al minuto 80 Cortés encuentra el moñito y el merecido gol para ponerle números más largos a esta historia en el Campín. Lo merecía, porque había participado en casi todos los goles de los demás, merecía el suyo para irse como la auténtica figura de este partido. Y faltaban 10 minutos y Millonarios ahí creyó que había acabado el juego. Dijo, listo, 4-1, sellamos el boleto a las finales del fútbol colombiano, goleamos al América de Cali y ratificamos que tenemos con qué pelear este campeonato hasta el final. En esos 10 minutos América se le viene encima, consigue 2 anotaciones. La de Suárez, después de un centro a la derecha, no logra ser interceptado el balón ni por Montero ni por Ginás,
que se lanzan en su captura y ahí en el único caminito, en el único espacio pequeño que quedaba, aparece Suárez y después cerrando el partido, ese problema que evidenciamos en el primer tiempo. Montero intentando jugar a ras de piso, una pelota capturada por el lateral central, lateral del América, que prueba desde afuera y baña al arquero de Millonarios, que regresó también con bastante tranquilidad. No sé si pensó que estaba más cerca de portería, pero el regreso es como de un hombre que tiene la confianza de que el balón va para afuera. Lo termina sorprendiendo y apretando esto, que vuelvo y lo digo, a 10 minutos del final pintaba para goleada, estaba 4-1, al final termina más apretadito, pero aún así le basta a Millonarios para clasificar, me parece ya matemáticamente, a las finales y para poder preparar de otra manera la semana que viene con competencia internacional, porque tendremos aquí en la cancha del Estadio El Campín América Mineiro en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.